Hola, hola, buenos días. Aquí empezamos un nuevo día. Vamos a revisar por fin el día de hoy. ¿Cómo está el jardín? ¿Cómo están los invernaderos? Aquí hay uno, aquí está el otro, el verde. Y nada, vamos a ver lo que nos ha dejado la tormenta, creo que Aisha o Isha. Lo que nos ha dejado, hemos tenido vientos y hemos tenido momentos de susto bastante tremendos. Aquí tengo estas que las he sacado al sol el día de hoy, que las tenía aquí en casa. Y nada, la primera sorpresa que me encuentro, lo siento, pero mi amigo, el señor zorro, ha venido a visitarme. Él ha dicho, ¿por qué mi amiga Isabel no ha venido a los invernaderos y no ha venido a molestarme en estos días? Voy a visitarla y le voy a dejar aquí una flor para que lo sepa. Bueno, amigos, les cuento. Aquí llevo en mi mano sorpresitas. Sorpresas las que he tenido aquí dentro de casa. Esta es la Crompton Carrusel, la mediana. La otra la tengo aquí también. La otra la tengo por aquí, que está un poco así porque no me le estaba dando el sol, pero ella está perfecta. Ella sí que está muy bien. Entonces, hemos tenido de momento esto, una pérdida. Y vamos a ver lo que ha pasado allí, porque, bueno, yo no he podido entrar y no sé lo que hay. Y quiero mostrarles el día de hoy cómo están las plantas. Sé que he tenido algunas congeladas, ya he visto, yo he bajado ayer, quité todo lo que es la tela de esta, de este invernadero, la tela que tenía antihelada, y quiero quitarla del otro que no me dio tiempo. Como les digo, el tiempo que tengo es bastante limitado y me quedan solo minutos. Tenía 15 minutos para ver lo que pasaba allí abajo, así que rápidamente quité la tela del invernadero grande, pero la del pequeño nada. Antes de bajar les cuento lo que me pasó con ella. Me pasó que la he puesto en la ventana donde tengo un radiador y se me olvidó porque voy corriendo siempre y no sabía que iba a ser tanto frío y por eso la dejé allí y lo olvidé por completo. ¿Qué pasó? Que cuando la fui a tocar, ¡pluf!, cayeron las hojitas todas. Y por eso se pudrió, porque, no sé, por el calor excesivo. Ahora sí, nos vamos abajo y ya vamos a empezar a mirar qué pasa. Bueno, como ven, aparentemente todo está en calma, todo está en orden. Pues aquí lo que ha habido ha sido un viento tremendo, amigos. Un viento que daba miedo. Mi esposo dice, durante dos noches no ha dormido porque, bueno, dice que el ruido que hay afuera es tremendo. Yo no lo escucho porque yo me agarro mis tapones, me lo pongo en los oídos y me olvido y no escucho nada. Pero él dice, no he podido dormir porque levantándome a cada rato a mirar afuera, a ver qué pasa, que el coche, que el invernadero, que no sé qué, y asomándose por la ventana. Pues eso, ha habido una tremenda, yo qué sé, huracán, una cosa horrible. Y lo que hemos luchado para mantener esta plástico en su sitio, pues ha costado, pero bastante. Hemos tenido que atarlo con cinta americana, con, bueno, hemos hecho tonterías, que ahora lo van a ver. Yo es que ni siquiera puedo entrar al invernadero, se los voy a enseñar. Ahí vamos. Vean cómo está todo, todo tirado, todo congelado. Estas, vean qué horribles están. Bueno, las temperaturas a las que hemos llegado, estas las puse aquí ayer para que les dé un poco la lluvia, porque las vi bastante, bastante marchitas. Vean, esto es una parte trasera del coche, un hierro que lo hemos atado al plástico para que el viento no levante aquí adelante. Por aquí atrás, vean cómo está esto. Esto lo levantó el viento. Dios, esto ha sido levantado por el viento. Aquí está esta chiquitita. Que lo que yo quiero hacer hoy es abrir aquí, destapar y mirar qué pasa. Luego en esta, intentar, vean. Los pronósticos que hay es que
va a seguir hasta las 3 de la tarde del día de hoy. Pero vean, esto estaba clavado aquí, con clavo, con... ¡Wow! Se rompió totalmente. Esto es cinta americana, ¿sí ven? Cinta americana destrozado. Allí esto que está aquí estaba también clavado. Allí. ¡Ay, por favor! Bueno, hay que atarlo porque hasta las... Y esto me toca a mí ahora solita. Porque, vean, roto por el viento. Cinta americana puesta doble, triple, pero arrancada totalmente. Y aquí para entrar tengo que quitar esto. Y ya. Así he podido meterme yo aquí dentro. Pero ¿qué les parece si primero miramos la pequeña y luego entramos aquí, que aquí hay menos estrago? Aquí tengo una sorpresa horrible, desagradable, algo que ya van a ver. Una de mis reinas preciosas ha tenido consecuencias. Vamos primero al otro. Ya lo que estoy viendo no me gusta. Tengo cosas en el suelo ya tiradas. Congelación de todo veo por aquí. Oh, les voy a enseñar. Vean. Aquí ya hay plantitas congeladas, rotas. Ya tienen hasta moho. ¿Sí ven? Claro, cayeron. Están con tanta humedad aquí encerraditas las pobres que... ¡Ay, mi copa! A ver, yo creo que no está... Ven aquí. Esto lo levantamos. Ponerle aquí afuera. ¡Ay, Dios! Sí, parece que está intacta. Aunque vean. Esta está muerta, esto hay que rehacerlo. Oh, Dios. Bueno, otra que vamos a dejar aquí. Y a ver qué nos encontramos aquí. Este es el Aeonium. El Aeonium, o no, el agavoide grande. Está bien, no está congelado. Esto no está congelado. Aquí tengo el camioncito. Que están bien los... ¡Ay! Los Sempervivum están bien. Está perfecto. Vamos a mirar por aquí. Esta está más o menos medio viva. Aquí cayeron estos palos. Y los Sempervivum están vivos. Estas también están... Bueno, hemos llegado aquí a menos 10 de temperatura. En esta greenhouse no he tenido calefacción. Simplemente la luz. Estas, a ver... floreciendo este aloe. Esta también está muy bien. Esta sí está congelada. Esto es un Aeonium. Bueno, era un Aeonium. Bueno, primero voy a quitar lo que son estas telas y ya les muestro, porque no puedo con el teléfono. Con el teléfono y las telas a la vez. Esto era lo que le decía de la maceta de terracota con la velita. Esto lo hice en un par de ocasiones, pero llegaba muy tarde y venir para acá abajo era un caos. Aquí está una que he estado cruzando los dedos para que no me le pase nada. Está bien. Oh, sí, está bien, está perfecta.
Es mi... la paraguayense. ¿Por qué se ha salvado? Pues no sé. Pero está muy bien. Pues no la he regado en muchísimo tiempo. Su tierra está totalmente seca y eso que... ¡Hala! Están bien. Está bien. El arbolito de jade, que es tan delicado, y vean, resistió. Esta me parece que le cayó algo encima y se le rompieron las hojitas. Por eso está así. Vamos a ver aquí. Oh, esta está un poco más o menos congelada, algunas, otras están vivas. O sea, esta tiene solución. Este también está bien, el bronce. Bueno, de momento, sorpresas, no mucha aquí. Y vean, pensé, yo daba totalmente por hecho que aquí no iba a encontrar nada. No me lo puedo creer. Pues están bien, están bien. Bueno, si se dan cuenta del montón de estas, sí, vean. Oh, qué pena. Todo el montón de telas que le he puesto una encima de la otra, se las he puesto doble. Las peluditas están muy bien. Sí, sí. Esta tiene un poco de hongo. Pero bueno, esto ya tiene solución. Esto ya es otro tipo de problema. Puede ser que se congelaron algunas hojitas y por eso están así negras. Pero dentro de lo que cabe están bien. Pensé que iba a encontrar más. Vamos a mirar al otro lado. Por aquí tenemos esta otra. ¡Oh, qué pena! Vean. Esto es una especie de calanchoe. Bueno, tiene unos signos de vida. Puede que esta, no sé yo, pueda que se salve. La tengo que cortar inmediatamente porque no se pueden dejar aquí. Al estar así, provocan, yo qué sé, más pudrición y puede afectar, pueden seguir viniendo. Pueden venir, yo que sé, bichos y... Este es el Mickey Mouse, que ha estado aquí bailando porque yo no lo dejé así. Solo que como lo he atado allí, pues por eso no ha caído. Pero ahí está. Esta está muy bien. Luego esta, la Campfire. Esta sí está congelada, pero yo creo que por ahí puede haber alguna, o sea, rescatable. Y aquí, esta sí que está muertita. El Sedum rubroticton también está más o menos. Esta se congeló, sí. Y esta, vean cómo está. Ay, Dios, pobrecita. Ay, señor. Está congelada todavía. Pero bueno, a ver qué pasa. Pues lo que me esperaba aquí era algo peor, pero veo que están aparentemente bien. Están bien. Solo algunas que están ahí un poquito mal. Ahora sí vamos a intentar entrar aquí. No quiero quitar esto porque yo sé que aquí va. Vean esto, está atado ahí. Esto tiene mucha cinta americana de esta fuerte que levanta este hierro que pesa mucho. Y bueno, voy a intentar meterme allí. Y ya les mostraré. Ah, quería mostrarles antes una cosa. Allí,
Ahí tenía algunas plantitas y vamos a ver cómo están. Este es un paraguayense que está también. Oh, qué pena, congeladitas. El rolellanos, que también lo dejé aquí fuera, pero estaba bien, bien forrado con tela antihelada doble. Está más o menos. No está congelado del todo. Por aquí atrás, el delfín también está recuperable. Esta plantita también está más o menos bien, creo. Aquí este arreglito se ve que está más o menos bien. El sedum este, el burrito, sí se ve que se congeló. Bueno, están un poco transparentes, no sabría decirlo todavía. No sé si están duras, no están, están blandas, están, la textura es normal. Pero a ver, vean esta Tradescantia. Oh, qué pena. Y la tenía forrada. No. Aquí tengo esta otra. Oh, también esta está congelada. Esta no sé si está tan mal del todo, pero esta sí. Esta sí está, vean, podrida allí en la parte de la raíz. La crásula que el zorro durmió encima de ella. Esta sí está viva. Y nada, esas son todas las plantitas que tengo aquí. Esta está ahí, parece medio viva también. Ay, Dios. Ahora sí, vamos a intentar entrar aquí. Así es, agachándome por aquí. Ay. No puedo. Vean. Esa está bien. A ver dónde puse esta también. Congelación aquí no hubo. ¿Por qué no hubo congelación? Porque yo aquí le he puesto tela antihelada arriba, tela antihelada en las paredes hasta abajo, abajo del todo. Y así está toda la greenhouse totalmente forrada por dentro, con tela antihelada. Bueno, aquí ya se ha caído. Porque ayer tiré de todas las telas que tenía. Además, encima de cada una las tenía forradas. Y así están. Ellas están bien, creo. Eso creo. Con sus colores hermosos. Esta tiene unos tonos preciosos. Que me da miedo los tonos preciosos ahora, porque yo digo, ¿será que se está pudriendo? No. Ella está bella. A ver este. El garrita de oso también está bien. Este se estaba pudriendo un día, lo toqué y se le estaban cayendo las hojitas. Y aún siguen así. Bueno, ya lo miraremos después. Las lolitas están bien, esta está floreciendo. Babies. Ay, estoy mirando para abajo y vi algo que no me gustó ya. El sedum burrito está bien. Sí. Aquella también. Esta, que no la tapé, olvidé taparla. Pero no, vean qué bonita está, vean qué colorcitos bellos tiene. ¡Oh! En las puntitas, la pálida. Oh, mis plantitas de aire, estas sí. Veo que están. ¡Wow! ¡Qué color! Están bellas estas de momento, pero vamos a echar un vistazo aquí abajo, que vi algo que no me gustó. ¿Tú? Estás como buscando la luz y por eso estás con la cabeza volteada para acá. Este se le está cayendo la cabecita. Pero está bien. Esta vi que tenía hongo el otro día y le volví a poner
fungicida. ¿Saben que me va a llegar una de estas variegadas? ¡Oh! Prontito, prontito. Por fin la conseguí. Bueno, yo creo que... Vean, aquí. Aquí está. Lo que les quiero mostrar. Ay, perdón, pero es que no puedo aquí moverme bien. Esta. Oh, qué pena. ¿Sí ven? Está podrida. Está ahogada. Bueno. Así por este lado. Vean qué colorcito. Esta estaba toda amarilla y se está poniendo rosita. Linda. Vamos a ver otros laditos. Mis negritas están bien. Por aquí está. No sé, tendré que tocarla, pero me suena que se ha congelado. Y no puedo estirarme ya más. Creo que no. Está bien. Los búhos están bien. Por aquí también. Ahora bajamos un poco. Los cactus, pues yo creo que los cactus están todos. Creo. Eso digo yo, creo. Creo que están bien. Este aonium, vean el color que está cogiendo, estaba totalmente verde. Si escuchan el ruido, es el plástico. Estaba verde y está cogiendo unos tonitos muy bonitos. Y no sé yo, yo creo que no le pasó nada. Esta está bien también. Por aquí tenemos más Semper Vivum. Esta, qué colores tiene hermosos. La que hemos trasplantado hace poquito. Está muy bien. Por aquí lo que hace falta es riego. Pero bueno, eso es ya cuestión de... Estos otros aonios también están bien. Creo, yo digo creo porque puede que le esté mostrando cosas que parecen vivas, pero que a lo mejor están muertas, yo qué sé. Vamos a ver esta. Ay, también está muy bien. Por ahí atrás. Vamos aquí otra vez. Esta es la perlemón. Está bien. Parece que está todo bien. Esta le temía un montón porque yo sé que es muy delicada. Y estos brotecitos, para mí, que eso es pura flor que viene ahí. No, eso no son hijitos. Mi esposo dice, esos son hijos. No. Esos son flores. Ay, y tú, bello. Y tú, hermoso mío. ¿Cómo estás? Creo que bien. Bueno, están bonitas, están todas, 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 bien. ¿Cómo se ve esta roja ahí que resalta? Qué linda. Y esta se salvó, bien. Este sí está un poquito así, deshidratado. Muy, muy deshidratado, mi pobre. La chiquitita está perfecta. Bueno, sin querer les estoy haciendo aquí un recorrido. ¡Ay, qué colores más hermosos, por Dios! ¡Qué bella! Bueno, y así están.
Así están las chiquititas. Estas, wow. Uy, esta la noto rara. A ver qué te pasa. No, no pasa nada. Ay, qué miedo me da. Qué rosita esta, la chiquitita. Ah, esta sí que está congelada, ¿sí ven? Vaya. Bueno. El demonio este está regulín. Y nada. Vamos abajo un poco. Esta está fatal, pobre. No sé yo si es que está deshidratada. Por ella sus hojitas son duras. Si es por agua o por... Aquí se me ha caído esto y no me deja. Bueno, el tiempo se supone que va a... Vamos a tener una tregua en estos días de lluvia. Va a haber lluvias, pero no, y temperaturas ya un poco más altas. Hoy, por ejemplo, tenemos 10 grados de temperatura ahora mismo. Oye, mi chiquitito está precioso, Dios mío. El super boom variegado. Y este que sigue con sus manchas, yo lo he estado tratando, pero sigue con sus manchas amarillas. No sé, ¿alguien tiene alguna recomendación de qué debo hacer? ¿Qué le pasa? Ay. Están todos muy bien. Estas están creciendo un montón. Bueno, y eso, el tiempo nos ha dado un respirito. Parece que para la semana que viene vuelve a haber otra, va a venir otra tormenta, otro huracán de estos, pero creo que en una semana o así. Bueno, de momento yo los tengo así, los voy a dejar que respiren un poco sin esa tela encima. Ya no están, bueno, calefacción no les he puesto casi, solamente creo que durante 3 días, cuando hubo bastante hielo, que llegó a menos 10 de temperatura, pero nada más. Y eso, que está pronosticado que venga más ola invernal, más frío, pero de momento vamos a dejarlas que respiren un poco, sin tanta cosa, que les dé un poquito. Esto es rayito de sol que le está dando. Aquí está entrando el solecito ahora mismo. Han estado establemente, menos algunas horas por la noche, con la luz. El ventilador también se los he puesto todos los días. Ahora lo tengo apagado, pues, porque sale el sonido. Sale el ruido luego en el vídeo. No se escucha bien. Y eso, amigos, que las cosas no están tan mal. Yo me las imaginaba otra cosa, imaginaba que las cosas aquí iban a estar peor, pero no. Y ahora les voy a mostrar lo que, no sé si se han dado cuenta que no lo han visto, pero se los voy a enseñar cómo ha quedado y cómo me lo ha dejado este mal tiempo. Vean. Esto es lo que me tiene más triste. Mi Aeonium Pingwich. Lo he tenido aquí, tapado. Si ven, tiene las hojitas todas para abajo. Y esto es señal de que se congeló. Pero, bueno, mal del todo no está. Él está vivo, pero está un poco deteriorado. Si ven, miren. Y, o sea, es como cuando no lo has regado y está súper marchito, por eso, pero no, la tierra estaba un poco húmeda, así que no es por eso, es porque se ha congelado y ha quedado así.
Ojalá que se recupere. Pero esto es lo que más tristeza me ha dado mi pobre Onium. Me he quedado... Ayer lo vi y me fui súper decepcionada para arriba, pensando cómo estarán mis otras plantas en el otro invernadero, pero no. Dentro de lo que cabe, aquí el viento me está moviendo el teléfono. Así que nada, amigos, ya esto es todo lo que tenía por mostrarles. Ay, miren, les cuento lo que les tenía por mostrar. Ay. Y aquí les muestro una curiosidad. Esta plantita la saqué totalmente congelada de allá. Fue, metí la mano y la saqué. Y estaba dura, dura, congelada. Y he dicho, bueno, la voy a meter en el otro invernadero que está a temperatura buena. A ver qué pasa. Y vean, ¿qué creen? Está muy bien. Se congeló, pero se descongeló y la veo está perfecta, está bien. O sea, no sé, las suculentas dan tantas sorpresas. Esto me ha parecido a mí bastante sorprendente, increíble. Pues nada, amigos, con esta ya me despido. Me tengo que ir así flash, corriendo a trabajar. Ay, y nada, muchas gracias por todo y gracias por esperar y hagan fuerza para que el próximo tornado que llegue la semana que viene no nos trate tan mal. Y nada, amigos, esto es lo que nos ha dejado el maravilloso tornado, el maravilloso tiempo que acaba de pasar por aquí. Ahora mismo ya salió el sol, me está dando rayitos de sol en la cara, que esto es un poquito reconfortante. Y eso, muchas gracias. No olvides dejarme ese valioso like, suscribirte si no te has suscrito y dejarme algún comentario. Comenta, pregúntame, quiero que me hagan preguntas para tener tema, porque por allí alguien, un pajarito, me ha dicho que hagamos un en vivo y me lo estoy pensando a ver cómo lo hacemos. Bueno, amigos, hasta otro día. Cuídense mucho. Bye.